Bueno, un granito. La cooperadora siempre está atenta a los requerimientos de las distintas áreas del hospital y en este caso el doctor Rodríguez nos solicitó colaboración, no mucha, no aportamos tanto esta vez porque la mayor inversión corrió por cuenta de la municipalidad, pero tratamos de comprarle lo que él nos solicitó para hacer un lugar agradable. Como esta comisión está compuesta todo por mujeres, como que nos sentimos doblemente comprometidos a ayudar, ¿no? Siempre quiero destacar que los recursos nuestros, lo que nosotros volcamos en las distintas áreas del hospital, viene exclusivamente de la comunidad de Navarro. La cooperadora no tiene ningún tipo de subvención. Así que cuando la gente compra, nos ve en la esquina de la plaza y nos compra el chancho móvil todos los meses, o deja el dinero acá en un bonito cuando se viene a atender al hospital, todo eso va a un fondo con el que la cooperadora se mueve para atender a todos estos requerimientos. Así que muy agradecida siempre a la comunidad de Navarro, que nos brinda un apoyo increíble. Nada más. Muchas gracias.